Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal. Y estos vídeos que la verdad que os están encantando últimamente en el canal, que a mí me gusta muchísimo grabar. Esta mañana me levanto para grabar, en este caso, estas dos armas: el fusil de asalto de Jackal y el chufusil de Jackal. Hoy, amigas y amigas, vamos a hablar sobre qué arma debéis de utilizar, sobre qué arma, bajo mi punto de vista, debéis de utilizar en una partida normal y corriente de Rainbow Six, utilizando al operador Jackal, que tiene dos armas principales: un fusil de asalto, la C7, que es increíble, y un subfusil que la verdad que es de los mejores del juego, la PDW9. Dos armas que la verdad que están muy pero que muy bien, que muchos de vosotros me habéis dicho abajo en los comentarios a este tipo de vídeos que las compare, porque la verdad que son dos de las mejores armas del juego. Así que nada, si os siguen gustando este tipo de vídeos, like, suscripción se agradece. Dejármelo aquí abajo en los comentarios qué armas o qué cosas queréis comparar en Rainbow Six, ya no solo armas, sino operadores, sino accesorios, también para ir cambiando un poco de contenido durante la semana. Y nada, espero que os mole muchísimo. Vamos a jugar una ranked con las dos armas, comentando cuáles son los pros y los contras de cada una de ellas. Dejadme también abajo en los comentarios cuál es el arma que más utilicéis dentro de este personaje. Y nada, un placer como siempre. Y como digo, vamos directamente con la partida, vamos allá. Amigos, pues he salido por aquí. A ver, os cuento una cosa que no me acordaba de este personaje Jackal. Es que claro, es el segundo operador más baneado de Rainbow Six. Entonces, si me meto a una ranked o a una ranked, pues literalmente muy probablemente no lo use en ninguna partida, que es lo que ha pasado. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Un pequeño fail, amigos y amigas. Estamos ya en duelo por equipos. Vamos a empezar a jugar. Vaya gallo me ha salido. Vamos a empezar a jugar con la C7, amigos, amigas. Este fusil de asalto que tiene 42 de daño, 800 de cadencia, 50 de movilidad y 25 balas por cargador. ¿Qué diferencia tiene este fusil de asalto con este subfusil llamado la PDW9? Pues bueno, os voy a contar la única diferencia que tiene dentro de sus estadísticas. ¿Cuál es? Que en este caso, el fusil de asalto de Jackal, la C7, tiene 7-8 puntos más de daño que la PDW. Y en este caso, que la PDW, pues tiene 50 balas por cargador, cosa que este arma tiene 25. Entonces, la única diferencia, Pablo, que hay entre este arma y la PDW, ¿cuál es? Estamos hablando de que hay una diferencia mínima de 7-8 puntos de daño entre las dos armas, que tiene más, en este caso, este fusil de asalto. Lógicamente es un fusil de asalto. Y que en este caso la PDW, por ser un subfusil, tiene 50 balas por cargador, que eso es, bajo mi punto de vista, una completa locura, ¿no? Las dos tienen la misma cadencia, las dos tienen la misma movilidad. La única diferencia, el daño y el cargador en cada una de ellas. Así que aquí, abajo en los comentarios, una vez comentado esto, dejarme qué arma os mola más a vosotros, el arma que más utilicéis, el arma que vosotros digáis, me quedo con esta para jugar Jackal siempre, por esto, por esto y por esto, ¿no? Sabiendo ya los puntos fuertes y los puntos negativos de cada una de estas dos armas, ahí es donde entráis vosotros, es donde decidís qué arma es mejor. Si preferís, en este caso, más balas por cargador, pero sacrificáis un poco de daño, o en este caso sacrificáis un poco de cargador, pero tenéis 7-8 puntos más de daño, que lógicamente pues eso se nota, ¿no? Sí que es cierto que si le das a la cabeza, pues lo matas de una. Este juego es así, pero 7 puntos de daño, quieras o no, pues es una puta locura. Quiero decir, se nota y mucho. Sí que es cierto que también la 7-7E, la C7E, perdón, que no sé, que no tengo ni puta idea de hablar, tiene la mira 2.0, que eso es otra, ¿vale? Eso es otra. Para la gente que no le gusten las miras cortas, la mira 1.5, este arma tiene la mira 2.0, cosa pues que está muy pero que muy bien, y que bajo mi punto de vista, pues lógicamente es muy bueno, porque a mí la mira 2.0 pues me gusta y mucho, ¿no? Tipo, me parece una completa barbaridad. Entonces, claro, son pros y contras realmente, ¿no? Por ejemplo, la PDW tiene la mira 1.5, cosa que este fusil de asalto de Jackal pues no tiene.
Pero es lo que os digo, o sea, al final, pros y contras, vosotros ya decidís qué arma es mejor para vosotros, qué arma preferís utilizar, ¿no? Depende, en este caso, de sus estadísticas. Pero son dos armas muy parecidas, son dos armas que la verdad que están bastante, bastante bien, sinceramente. Y que, lógicamente, pues, en este caso, depende de tus gustos, eliges una u otra. Entonces, la verdad que es eso, son armas muy, pero que muy iguales, por así decirlo, hablando estadísticamente. Pero que al final la gente utiliza una u otra, depende pues de los gustos que tenga, lógicamente, porque las dos tienen muy buena cadencia, las dos tienen muy buen daño. Joder, son dos armas muy, pero que muy buenas. Y es por esto por lo que hago este tipo de vídeos, ¿no? Porque al final son armas tan iguales, son armas tan parecidas que dices, Pablo, ¿cuál utilizo? Bueno, pues yo te comento los pros y contras que tiene cada una de ellas y tú ya, por tu forma de juego, me dices cuál es la que más utilizas. Pero yo, por ejemplo, ahora os comentaré cuando esté con la PDW, os voy a comentar cuál es el arma que más suelo utilizar yo. Pero sí que es cierto que hay veces que me da por jugar con la PDW y juego con la PDW. O me da por jugar con la C7E. La C7E, perdón, es que vaya nombre tiene mi colega tú. Y juego con ella, ¿no? Entonces realmente tampoco yo tengo un arma entre estas dos, un arma para utilizar siempre, ¿sabéis? Tipo, las dos las suelo utilizar, pero sí que es cierto que hay una que utilizo más, ¿sabéis? Tipo, hay una que suelo utilizar más, siempre. Entonces es lo que os digo, tipo, va por gustos. Realmente vosotros elegís pues cuál utilizar o no. Pero es lo que os digo, tipo, las dos son muy buenas armas, la verdad, no hay queja. Bueno, vamos a pusear. Faltan 10 segundos. Se va a ir por el baño el puto pussy, ¿sabes? El puto pussy se va por el baño, tú. Bueno, esto es increíble, la verdad. Bueno, nos hemos hecho 20 kills, no está mal, sinceramente. Así que nada, vamos a terminar con la PDW, ¿vale? Vamos a hablar también de este arma, que es lo que me parece a mí. La C7 me parece un arma increíble, sobre todo porque tiene la mirada 2.0. Las estadísticas son las que son y la verdad que está bastante, bastante guay. Ahora, vamos a hablar sobre la PDW y vosotros, abajo en los comentarios, me comentáis cuál es de estas dos armas la que más utilicéis en cada partida de Rainbow Six. Vale, gente, pues ya estaríamos aquí en el mismo mapa, mapa de Villa. Bueno, hoy no. En esta partida vamos a hablar sobre la PDW. Amigos y amigas, ¿qué me parece este arma? Bueno, a ver, es un arma tremenda, ¿vale? Es un arma tremenda. Bajo mi punto de vista, es el mejor subfusil que hay dentro del juego, ¿vale? Tipo, siendo claro, me parece el mejor subfusil, el más fácil de usar y el que probablemente puede jugar todo el mundo y vaya a reventar. Porque de verdad que este fusil es una completa maravilla. ¿Por qué? Bueno, por lo que os he comentado antes, tiene 50 balas por cargador, que no sé hablar. Y diría que tiene ¿cuántas balas? ¿Cuánto daño tiene? Si tiene 7 puntos menos que en este caso el arma principal, el fusil de asalto de Jackal, ¿cuánto daño tiene? No me acuerdo, la verdad, ahora lo vemos. Pero lo que os digo, tiene 7 puntos menos de daño que el fusil de asalto de Jackal, pero claro, tiene 50 balas por cargador, quiero decir, y tiene la mira 1.5, ¿no? Que es una de mis miras favoritas, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, es lo que os digo. ¿Quieres literalmente estompear una partida que no te queden, que nunca te falten balas para matar a 1, 2, 3 personas? Píllate la PDW instantáneo. ¿Que queréis mantener un poco más la distancia? ¿Que queréis jugar más tranquilo y demás? Píllate la C7, sin ninguna duda. A mí, sinceramente, el arma que más me gusta entre estas dos para jugar de normal es la C7E, ¿vale? Porque en ataque, bajo mi punto de vista, yo creo que premia más utilizar armas de lejana mediana distancia que muy de corta distancia, como puede ser la PDW, ¿no? Que también puedes utilizarla para lejana distancia si tienes buena puntería. Pero me parece más precisa, aún teniendo en este caso la mira 1.5, la PDW, la mira 2.0 me da y me premia mucho, ¿sabes? En el sentido de que puedo jugar a cualquier distancia perfectamente. Sí que es cierto que a cercana distancia con el fusil de asalto de esto, pues flojeo un poco. Pero es lo que os digo, tipo, es que no hay punto de comparación lo que... No sé, ¿cómo me siento jugando
con el fusil de asalto de Jackal que con la PDW. Aunque también os digo que este arma es una completa locura. Quiero decir, es que no. Es que son las dos muy buenas. Son las dos muy buenas y al final. La gente las utiliza las dos, pero claro, es básicamente por gustos. Quiero decir, ni un arma es peor ni un arma es mejor. Son las dos muy, pero que muy buenas. Pero claro, hay gente que utiliza el fusil de asalto y hay otra gente que utiliza esta. ¿Por qué? Por su estilo de juego, no hay más. Entonces es lo que os digo. Tipo, cada uno que juegue la que más le guste y la que más, en este caso, se asemeje a su estilo de juego, bro. Qué putos pesados, de verdad, ¿eh? Son unos putos pesados, tío. Esta peña, de verdad, qué puto asco me dan, tío. Nah, de verdad, son unos asquerosos de cuidado estos, ¿eh? Son unos asquerosos de cuidado, tío. Me voy a poner serio ya, a ver si mato algo, tío. Porque no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Vale? Porque es que no estoy haciendo absolutamente nada. Me estoy comiendo un buen vergón, la verdad. Vale, ok. Bueno, nos hemos matado los dos, la verdad. Es que tienen las dos la misma cadencia. Tienen las dos en este caso la misma movilidad. Tienen las dos el mismo retroceso. Entonces son dos armas muy parecidas. Lo único que cambia pues es el daño, y en este caso el retroceso de cada una, ¿no? Tipo el retroceso no, y la capacidad por cargador que tiene cada una, ¿no? Entonces es lo que os digo, tipo, ay, qué pena, tío. No sé cómo no me he matado. Entonces son dos armas muy parecidas, ¿no? Que al final, pues yo que sé, la peña utiliza la que más le mole por gustos. Y ya está, quiero ver el daño que hace, ¿eh? Quiero ver el daño que hace este arma. Porque también os digo que se nota esos 7, 8 puntos de daño. Pues se notan bastante, ¿no? Tío, de verdad, me estoy comiendo una buena verga en esta partida, ¿eh? Te lo digo completamente en serio. ¿Cuánto daño tiene esto? A ver, tiene 34 de daño. Tiene 34 de daño este arma. Bueno, a ver, yo que sé, no está mal, ¿sabes? Tipo, 34 de daño por 50 balas. Oye, no está nada mal, ¿sabes? Pero claro, es lo que os digo. Aparte de cadencia, de cadera, perdón, este arma no va nada mal tampoco, ¿eh? Cosa que en este caso el fusil de asalto, pues, pechea un poco más, ¿no? Pero sí que es cierto que este arma de cadera, la verdad que va bastante, bastante fresca, sinceramente, ¿eh? Pues va bastante, bastante bien, la verdad. Vale. ¡Oh, qué pena, tío! Lo mataba, ¿eh? Lo mataba, lo quería matar a cadera, tío. Tres personas pulsando ahí, dos. Tres personas pulsando ahí. Vamos a ver si le podemos tomar un poco. Ay, qué pena, tío. Justo me viene uno, tío. Esta partida me estoy comiendo una verga. Pero bueno, es lo que hay, amigos. Es lo que tiene. Dejadme abajo en los comentarios también sobre qué armas queréis que compare próximamente en un vídeo. Pero vaya, lo que os digo. Sobre estas armas tampoco hay mucho más que comentar, ¿no? Son dos armas muy buenas, son dos armas que merece mucho la pena probar. Yo utilizo las dos prácticamente por igual, pero si me tengo que quedar con una, me quedo con el fusil de asalto 100%, la verdad, tipo. Faltan 5 segundos. Me mola más el fusil de asalto. Vale, bueno, pues nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo, like, suscripción, se agradece. Y nada, como digo, dejadme abajo en los comentarios cuál es de estas dos armas la que utilicéis más para jugar de normal en una partida de Rainbow Six. Un placer como siempre y nos vemos en la próxima. Adiós, adiós, chao, chao.